tuvieron pues varias imputaciones a través del módulo de prorrateo, aquellos partidos que hayan efectuado el prorrateo a través del sistema. Entonces, en el caso de precampaña tuvimos 3.034 cédulas de prorrateo, lo que nos originó 25.456.000 pesos de aproximadamente de gasto prorrateado a través del módulo. Sabemos que es precampaña, que no todos los partidos políticos hicieron precampaña. No obstante, en este caso, pues de campaña, pues creo que la mayoría de los gastos, conforme a un análisis que hicimos en el proceso pasado, pues aproximadamente el 60% del gasto se efectuó a través del prorrateo, ¿no? Entonces, del módulo de prorrateo. Entonces, yo imagino que pues aquí ya ustedes son expertos de este módulo también, así como hemos visto que son expertos de usuarios, son expertos del módulo contable, pues del módulo de prorrateo pues esperamos que sea lo mismo. No obstante, pues considerando el tiempo que tenemos para la exposición, vamos a hacer unas precisiones de algunos aspectos básicos que nosotros identificamos. Entonces, la lámina que sigue, por favor. Vamos a visualizar aquí cuáles son las concentradoras que nosotros tenemos o que ustedes tienen para efectuar un prorrateo. Entonces, ¿cuáles son? Es la concentradora del CEN, la concentradora del Comité Directivo Estatal y la concentradora del Comité Ejecutivo Estatal. Luego, entonces, la concentradora del Comité Ejecutivo Nacional y Comité Directivo Estatal son concentradoras del recurso federal. La concentradora del Comité Ejecutivo Estatal es el recurso local. Entonces, todas estas contabilidades concentradoras son las que tienen acceso al módulo de distribución a través del sistema. No obstante, también, ¿quién más puede efectuar prorrateos? Como dice ahí la lámina, ¿quién es? Candidato de representación proporcional. ¿Por qué puede efectuar el prorrateo el candidato de representación proporcional? ¿Alguien lo conoce? ¿No? Ya tenemos candidatos de representación proporcional aprobados en el sistema. No obstante, cuando estos candidatos de representación proporcional son aprobados en el Sistema Nacional de Registro de Candidatos, efectúa una pregunta del sistema a quien los haya registrado como tal. Dicen, ¿este candidato de representación proporcional hará campaña o no hará campaña? En el caso que pongan que sí hará campaña, entonces automáticamente se dispara una contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización. ¿Por qué? Porque conforme al reglamento, pues entonces si hace campaña se deben de fiscalizar estos ingresos y estos gastos. No obstante, si hacen gastos de campaña, entonces este gasto, como es un candidato de representación proporcional, debe de afectar a los candidatos de mayoría relativa, ¿no? Entonces, este gasto que hubiera efectuado el candidato de representación proporcional lo debe dispersar y lo debe distribuir a los candidatos de mayoría relativa de la circunscripción. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos identificado que hubo también precandidatos de representación proporcional o hubo candidatos de representación proporcional en otros procesos y lo que pasa es que no tienen en su cuenta, en su contabilidad, tienen un saldo como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que no dispersaron el gasto. Esto es una observación automática porque finalmente pues el gasto de prorrateo conforme al reglamento debe ser dispersado, ¿no? El objetivo de nosotros es que la fiscalización se efectúe desde el mismo sistema para que no tengan que ser incluida en un oficio de errores y omisiones, ¿no? Entonces, estas obligaciones así están, así es como funciona el módulo. ¿Quiénes pueden hacer prorrateos? Estas contabilidades concentradoras, ¿sí? A través del Comité Ejecutivo Nacional, Comité Directivo Estatal y Comité Ejecutivo Estatal. No obstante, estas contabilidades también se replican cuando existen coaliciones, ¿no? Que creo que va a ser lo más común. Finalmente, en el ámbito federal tenemos tres coaliciones, pero también tenemos las concentradoras de partido, porque no todas las coaliciones son totales. Entonces, ya están dadas de alta las coaliciones en el Sistema Integral de Fiscalización, desde el 30 de marzo se dieron de alta. Entonces, ustedes van a poder prorratear, ya sea a través de las concentradoras de partido o a través de las concentradoras de coalición, dependiendo, concentradoras de partido únicamente a los partidos que no estén en la coalición. Concentradoras de coalición a los candidatos que estén en coalición, conforme al ámbito. La lámina que sigue, por favor. Creo que aquí nosotros podemos visualizar pues, un poco más ejemplificado qué visualización de candidatos tiene cada concentradora. ¿Por qué? Porque la concentradora nacional pues tiene, únicamente va a visualizar a los candidatos federales y locales de cualquier entidad. Entonces, ahí sí, por ejemplo, una coalición del partido A tendrá la visualización de todos los candidatos federales y locales de ese partido, ¿no? Que tenga representación. ¿Por qué? Pues a través del prorrateo pueden hacer ese tipo de gastos. Voy a recordar que aquí que el módulo de prorrateo únicamente funciona conforme a las características del artículo 218 y la prohibición del artículo 219. Así es como está funcionando actualmente el módulo, ¿no? Luego, entonces, la prohibición del artículo 219 en el inciso A señala que pues, no se puede hacer un prorrateo a candidatos que son diferentes del partido, ¿no? O diferentes de la coalición. Entonces, así es como funciona el módulo.
No obstante, ya creo que en la primera parte los compañeros de auditoría hicieron referencia al acuerdo 282, que vamos a ver pues un poco más adelante, más o menos cómo está fuera del sistema. Entonces, aquí la concentradora nacional, eso es lo que tiene visibilidad. Quitamos el zoom, por favor. Entonces, del lado derecho tenemos las concentradoras nacionales de coalición federal. Entonces, aquí es donde se limita como tal por las prohibiciones del 219. Entonces, dice, ¿qué vamos a ver como concentradora nacional de coalición federal? Únicamente a los candidatos coaligados de la coalición. Entonces, quiere decir que una concentradora federal de coalición únicamente va a ver a los candidatos de la coalición. Ya no va a ver a los candidatos de las coaliciones locales. ¿Por qué? Porque es un ámbito diferente. Entonces, cuando ustedes accesen al módulo de prorrateo, si ustedes entran a la concentradora de coalición federal, únicamente visualizarán a los candidatos de coalición federal. Ya no como en la concentradora del partido, que en la concentradora del partido sí van a visualizar a los candidatos tanto federales como locales. De hecho, así pasó en el tema de prorrateo en el caso de precampaña, ¿no? Entonces, en la precampaña no hay coaliciones, entonces como tal tenían la visibilidad de visualizar todos los precandidatos en su momento federales y locales. En este caso, la concentradora nacional así lo hará, la concentradora de partido visualizará federales y locales que no pertenezcan a ninguna coalición. No obstante, la de coalición sí tendrá esa limitante por las prohibiciones del artículo 219. Entonces, la concentradora estatal de coalición federal únicamente visualizará a los candidatos coaligados de la entidad, ¿no? O sea, finalmente ahí lo acotamos. Ya no es la concentradora del CEN, sino es la concentradora del Comité Directivo Estatal, o sea, recurso federal también, pero de una entidad. Entonces, vamos a ver a los candidatos de la entidad nada más. La concentradora estatal de coalición local, que es concentradora de recurso local. Luego, entonces, únicamente visualizará esa concentradora, en el caso de partido, a los candidatos de la entidad, tanto federal como local, por el tema de prorrateo. No obstante, la concentradora del Comité Ejecutivo Estatal de Coalición únicamente visualizará a los candidatos de la entidad de coalición, ¿sí? Entonces, estas son las características. Finalmente, así es como ha operado el módulo. Son 3 años que tenemos ya con la operación del módulo. Nada más que aquí, en este ejercicio, es donde vamos a visualizar todas las opciones de prorrateo, ¿no? Finalmente, en los módulos pasados o en las versiones anteriores, pues nada, habíamos tenido candidaturas locales o las intermedias de las federales. No obstante, pues ahorita sí tenemos la totalidad de los cargos, ¿no? La totalidad de las combinaciones que nos marca el 218 del reglamento. Entonces, tenemos los candidatos de RP federal y los candidatos de RP local. ¿Qué candidatos van a ver los candidatos de RP federal? Aquí, candidatos de RP, nada de coaliciones, todos los candidatos de RP únicamente son de partido, ¿no? Entonces, ¿a quién van a visualizar? A los candidatos federales o a los candidatos locales de la entidad, los candidatos de RP federales cuando vayan a dispersar el gasto. Y los candidatos de representación proporcional locales únicamente visualizarán a los candidatos tanto federal y local de la misma entidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a visualizar. Creo que es importante lo del candidato CRP. Hemos visto que realmente no hay mucha dispersión del gasto. Finalmente, pues son observaciones porque no estarían acumulando el gasto en el beneficio de los candidatos de mayoría relativa. ¿Sí? La que sigue, por favor. Vamos a hacer unas consideraciones del módulo de prorrateo. Finalmente, la operación del módulo como tal existen las guías y los manuales en el centro de ayuda y en otras exposiciones les hemos dado a conocer la funcionalidad del módulo. No obstante, para no ser reiterativos con estas funcionalidades, vamos a explicar algunas consideraciones que vemos importantes para el caso de campaña. En el caso de los auxiliares en la concentradora, cuando nosotros hacemos un prorrateo de una casa de campaña o un evento que sea de la concentradora, ¿dónde lo tenemos que registrar? En la concentradora. ¿Y qué va a pasar en las contabilidades beneficiadas? ¿Se va a registrar el gasto con qué número de evento? ¿O qué nombre del evento? Con el nombre del evento que hubiéramos nosotros registrado en el catálogo auxiliar de la concentradora, ¿no? Entonces, si nosotros registramos un evento en la concentradora como tal y vinculamos ese evento al gasto que tengamos asociado a ese evento, pues automáticamente cuando dispersemos, entonces en cada contabilidad beneficiada se va a registrar el evento como tal. Esto creemos que pues, es un beneficio bastante importante. Finalmente, no tendrían que dar de alta en ese caso todos los eventos en cada una de las contabilidades. Luego, entonces, también en el caso de casas de campaña, este es un ejemplo, cuando la casa de campaña la va a compartir el Comité Ejecutivo Nacional o el Comité Ejecutivo Estatal, ¿dónde la van a dar de alta ese catálogo auxiliar? ¿En la contabilidad del candidato o en la contabilidad de la concentradora, en ese supuesto?
en la contabilidad de la concentradora, efectivamente. Entonces, en cada contabilidad de cada candidato, pues, bueno, conforme a su catálogo auxiliar de casas de campaña, pueden tener muchas casas de campaña. No obstante, a lo mejor, si les corresponde una parte de la casa de campaña que el CEN o el Comité Ejecutivo Estatal dé de alta, si lo vinculan al gasto a través del prorrateo, pues entonces en ese momento se va a ver reflejado en cada una de las contabilidades. ¿Sí? Bueno, otra opción que también queremos que ustedes la tengan presente para la operación del módulo de campaña es la selección de candidatos. La selección de candidatos, únicamente a veces nos hacen muchas preguntas y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Todavía no visualizo a mis candidatos, ¿no?, para prorratear como tal. La visualización se basa en la aprobación. Una vez que ustedes estén efectuando el gasto, pero si no están aprobados los candidatos por el OPLE en el ámbito local o por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas en el ámbito federal, pues entonces no vamos a tener visualización de esos candidatos, el módulo únicamente, y conforme a los acuerdos se prorratea entre los candidatos que son aprobados. Entonces, otro beneficio importante, que también es importante que ustedes lo consideren, es la multiselección de cuentas. De hecho, en el caso de precampaña, no sé si ustedes lo percataron, quien haya efectuado prorrateos, ¿cuántas cuentas de gasto podían incluir en una sola cédula? ¿Cuántas? ¿Quién hizo prorrateos? Una. Ok, entonces, en el caso de campaña, pues aquí creo que vamos a tener una facilidad, porque en una misma cédula de prorrateo ustedes podrían tener una factura en la cual tuvieran diversos gastos a prorratear. Entonces, pueden ustedes seleccionar diversas cuentas contables de gasto en una misma cédula, escoger a los candidatos beneficiados, y con esto se efectuarán todos los registros contables de esas cuentas contables de gasto en cada una de las contabilidades con una misma cédula de prorrateo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues si nosotros tenemos 100, 200, 1000 de candidatos a prorratear, pues el beneficio del registro contable que tengan que hacer, pues, para meterse a cada una de las contabilidades y así el registro contable, pues es muy grande, ¿no? Entonces, esto es la funcionalidad del módulo conforme al 218 y la prohibición del 219 vigente. ¿Sí? La que sigue, por favor. Otra de la consideración que también queremos darles a conocer o que recordemos son los momentos de registro en la contabilidad, ¿no? Siempre y cuando se va a hacer una imputación de forma directa en las contabilidades de los candidatos beneficiados, siempre y cuando estén en temporalidad. Hace un momento la contadora María Juana nos explicó, pues, los momentos contables. Vamos a tener, pues, en el caso del ámbito federal, tres periodos, ¿no? Tres periodos de corte convencional por cada 30 días. No obstante, cuando está terminando el primer periodo, a lo mejor ya está el periodo de fiscalización del primer periodo, pero estamos en temporalidad del segundo periodo. Se está terminando a lo mejor el segundo periodo y estamos en etapa de fiscalización del segundo periodo y estaríamos en tercer periodo. Todas estas combinaciones en el ámbito federal y conviviendo con el ámbito local, con las diferentes campañas y diferentes procesos, en el caso que una cédula de prorrateo abarcara diferentes candidatos con diferentes temporalidades, quizá a lo mejor un candidato en el ámbito local se encuentre en una etapa de fiscalización y en el ámbito federal esté en la etapa de registro. Lo que pasaría es que, pues, efectivamente, el momento de registro contable, a uno quedaría pendiente de registro esa póliza de prorrateo y al otro sí sería imputable de forma natural. Esto creo que es importante ustedes lo consideren. ¿Por qué? Porque hemos identificado de los análisis que hemos hecho a las explotaciones de las bases de datos, que pues a veces pues realmente pues vemos muchas cédulas muchas pólizas pendientes de prorrateo. El hecho de que estén pendientes de imputar estas pólizas, lo que pasa es que pues finalmente no están teniendo un beneficio en las contabilidades beneficiadas, no están viendo reflejado el gasto. ¿Qué pasa? Pues finalmente no está acumulando al tope de gastos y es una observación también de forma directa, ¿no? Entonces, tengan en consideración eso, tienen los reportes de prorrateo que les señalan cuando esto sucede, ¿no? Entonces, también tenemos, bueno, no obstante, cuando esto pasa, una vez que es el cálculo automático, hay una imputación manual en las pólizas de prorrateo. Llegamos, vamos a las pólizas, se quedan como pendientes de registro en el grid contable. Aparecen en nuestro grid contable dos secciones, tres secciones, no sé si ustedes las recuerden. Una, la primera que entramos, son las pólizas contables que ya están imputadas. En la sección de abajo, ¿cuáles son? Nos aparece en otro grid de pólizas, ¿cuáles son? Las que están en preregistro porque fueron por carga por lotes y les hace falta que les adjunten una evidencia. Y después, abajo en esa sección, hay otra sección que es pólizas pendientes de imputar por prorrateo. Son todas estas que menciono, que pues finalmente tenemos que hacer una imputación manual porque no estuvieron en temporalidad en su momento. ¿Sí? Entonces, pues finalmente hagan una revisión, creo que es conveniente pues para ustedes, ¿no?, en el caso de las observaciones que les pudieran efectuar. La lámina que sigue, por favor.
Bueno, el módulo de prorrateo, esta lámina la hemos explicado en algunas entidades que hemos salido y, y también en algunos eventos que nos han invitado a nivel CEN. Creo que pues, el módulo de prorrateo pues, es una herramienta muy buena porque pues, hay veces que ya se nos olvida, pues, nos lo hace tan fácil que se nos olvida qué es lo que nos simplificó, ¿no? Entonces, a veces, pues, como bien comentaba el contador Luis Miguel, ¿no? El CIDIF tiene diversas alertas en las cuales pues, lo que nuestro objetivo es que su registro sea más puro, así como pues, tienen los mensajes de las cuentas contables que no se pueden cargar o abonar dependiendo la naturaleza de su cuenta contable que no lo permite, el módulo de prorrateo hace un registro de forma correcta. Esto lo implementamos, ¿por qué? Porque pues, finalmente, anteriormente pues, identificábamos que los registros contables a las cuentas de ingresos o egresos por transferencias que ustedes hacían, o que, bueno, no que ustedes presentes, a lo mejor otros contadores hacían, pues, usaban otras cuentas contables, ¿no? Entonces, pues el efecto no era el correcto. Y bueno, vamos a recordar un poquito más o menos el ejemplo de lo que hace como tal la concentradora nacional. Nosotros para efectuar un prorrateo a través de la concentradora nacional, únicamente escogemos una cuenta de gasto, pero esta cuenta de gasto, por ejemplo, en el ejemplo que lo vemos ahí, estamos haciendo un registro contable en una concentrada nacional pues de chamarras, ¿no? Entonces, es un cargo al gasto con pues, abono a proveedores o dependiendo, ¿no? Bueno, ahí ya lo provisioné, ya independientemente que lo pague o no lo pague, la provisión, que pues si bueno, se queda en proveedores o cancelo esta provisión contra el banco, pues bueno, así es como se hace el registro contable. No obstante, ¿qué pasa cuando hacemos el prorrateo? ¿Qué es lo que hace el sistema automáticamente? ¿Qué tiene que hacer en la contabilidad de la concentradora? Ustedes ya registraron el gasto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cancelar ese gasto. ¿Por qué? Porque ya no es el gasto de la concentradora. Ya es un gasto que va a ser dispersado en beneficio de cada uno de los candidatos. Luego, entonces, se hace la cancelación del gasto, un cargo en negativo, conforme a la naturaleza de las cuentas contables, y se hace la dispersión a las cuentas de egresos por transferencia, egresos por transferencia de la concentradora nacional, a candidatos federales en especie y a candidatos locales en especie, ¿no? Entonces, también ya tenemos una nueva cuenta, que es la cuenta de diferencias por prorrateo, por aquellos cálculos aritméticos en los cuales no pueda tener una indivisibilidad, se va a esa diferencia, que son de centavos, ya automáticamente se reconoce, ¿no? Entonces, todos estos asientos que ustedes tendrían que hacer de forma manual, en el caso de la concentradora, que sea 1, 2, 3, 4, 6 asientos, el sistema ya los hace de forma automática, ¿no? Entonces, en la contabilidad del candidato, si ya esto lo hizo la concentradora, ya lo sacó del gasto, ¿cuál es el registro contable que se tiene que hacer en la contabilidad del candidato beneficiado? Cargo al gasto contra ¿egresos por transferencia? Ingresos por transferencia, ¿no? ¿Cargados o abonados? Ah, muy bien, abonados. Entonces, vamos a ver la siguiente lámina. La siguiente lámina, pues, es el registro contable que hace el sistema de forma automática en cada una de las contabilidades beneficiadas, ¿no? Cargo al gasto contra abono a ingresos por transferencias de la parte proporcional que les corresponde, ¿no? La lámina que sigue, por favor. Tenemos en el sistema diversos reportes, como ya lo pudimos ver con el contador Luis Miguel, están los reportes de diario, el mayor, la balanza de comprobación, el reporte de financiamiento público, todas estas son herramientas que pues, se ponen a disposición de ustedes para que lleven el control pues, tanto de sus ingresos y sus gastos, ¿no? El control financiero y que ustedes puedan identificar cómo va el registro de sus operaciones. No obstante, también tenemos un reporte adicional en el caso de prorrateo. Este reporte de prorrateo es el que nosotros consideramos que es pues como obligatorio, conveniente que ustedes lo puedan efectuar, toda vez que en este reporte les señala cuál es el estatus de la cédula, si está activa o cancelada. ¿Alguien lo ha generado el reporte de prorrateo? ¿Sí? ¿Ha visto todos estos estatus? Lo que pasa es que finalmente tenemos una cédula, pues puede estar activa o cancelada, y dependiendo, pues si está cancelada, lo que va a hacer el sistema es hacer la reversa del asiento contable de forma automática. No obstante, conforme a las etapas de temporalidad, muchos registros podrían estar activos o cancelados, ¿no? Entonces, hay una columna que se llama estatus del registro contable y ahí nos señala si el estatus es activo o cancelado. Adicionalmente, si está pendiente de registro o está registrado, ¿no? Creo que es aquí donde ustedes tienen que hacer como que esa revisión, sería como de forma obligatoria, yo lo vería así, para que todos sus prorrateos pues quedaran imputados de forma automática,
¿no? Entonces también pues, tenemos otra columna dentro de este reporte que también es importante mencionar, que es el porcentaje y monto correspondiente a cada candidato beneficiado. Una vez que se hace la cédula, nos aparece el porcentaje y el monto que le correspondió a cada candidato. Y el estatus del registro contable, ¿no? Si en la contabilidad del candidato beneficiado está pendiente de registro o ya está registrado, ¿sí? También, en el mismo reporte, nos dan los identificadores y nombres de los catálogos auxiliares que se imputaron conforme al módulo de prorrateo, el correo electrónico, a quién se notificó por correo electrónico el prorrateo y la fecha y hora de notificación. Esto es importante porque hay veces que nos hablan de los comités ejecutivos estatales o de los ENS y nos dicen, oye, yo no reconozco ese prorrateo, yo no lo hice. Y nosotros les decimos, pues no es que lo hayas hecho, sino simplemente lo hizo tu comité ejecutivo nacional y pues te benefició en un gasto, ¿no? ¿Cuándo fue este notificado? Al correo que diste de alta en el Sistema Nacional de Registro, ¿sí? Es así como opera el módulo. La que sigue, por favor. Dentro del reporte de prorrateo, cuando les señala el reporte de prorrateo que hay cédulas que no, hay pólizas contables o movimientos que no se impactaron en la contabilidad, maneja cuatro estatus. Uno es fuera de temporalidad de operaciones, quizá lo que pasa es que a lo mejor hicimos un prorrateo correspondiente y ya estaban fuera de las fechas de la campaña, de esa campaña beneficiada. Entonces estaban en la concentradora, tiene una temporalidad desde el inicio de la primera campaña hasta el término de la última campaña. Así tiene la temporalidad de la contabilidad concentradora. Y en este periodo conviven todas las contabilidades de todos los candidatos por sus diferentes momentos. Luego entonces pudiera darse el caso que en una contabilidad no estuviera en ese rango de fechas y ese quedaría una póliza pendiente de prorrateo porque está extemporánea de operaciones. También tenemos otras fechas de registro fuera de temporalidad. Gracias. Entonces, aquí también nos marca cuando está extemporáneo. El informe, si nosotros enviamos a firma un informe, eso es muy común. Envían a firma un informe y automáticamente cuando se envía a firma el informe, ¿qué pasa? ¿Pueden hacer registros contables? No. ¿Por qué? Porque debe de estar la contabilidad cuadrada con lo que mandan en el informe. Luego entonces, cuando envían a firma el informe y generan una cédula de prorrateo, pues a lo mejor como que no hay una coordinación entre ustedes como partidos, ¿no? Digo, en sus áreas de finanzas. Unas personas están enviando informes y presentando informes y otras están generando cédulas de prorrateo. Entonces, automáticamente, pues esas cédulas ya no se impactan en la contabilidad. ¿Por qué? Porque ya hasta presentaron y firmaron el informe y todavía siguen generando cédulas. Luego, entonces, pues es un punto que deben de considerar, ¿no? Tomar en cuenta. El sistema les avisa cuando esto sucede en el reporte. Y bueno, ahí se visualiza en la tabla los estatus de registro. La que sigue, por favor. Vamos a concluir muy rápidamente ya con las principales dudas que nos han hecho en estos 7 días de campaña. ¿Cuál es la diferencia entre el prorrateo de gasto y el prorrateo de aportaciones? ¿Alguien me lo puede señalar? ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Claro. ¿Cuál sería la explicación? Todos son expertos en el CIB, ¿eh? Me dijeron que todos hicieron cédulas. ¿Cuál sería la explicación de la diferencia entre prorrateo? Si cuando entran ustedes al módulo hay dos, prorrateo de aportaciones y prorrateo de gasto. Lo que pasa, como bien comenta su compañera, es que en este supuesto, cuando hace un prorrateo de gasto que es del propio gasto de la contabilidad de la concentradora, tiene un proveedor como tal. Entonces, si ustedes seleccionan eso, les va a pedir el catálogo auxiliar de qué proveedor es para que se identifique y este se disperse. En el caso del prorrateo de aportaciones, si fue una aportación de un simpatizante, un militante a la concentradora como tal, ustedes no tienen el origen probablemente del proveedor, ¿no? Luego, entonces, pues por eso es que no les pide el RFC de un proveedor. Esa es la diferencia. El origen del gasto a distribuir, dice, pudiendo ser un pago de partido a una oportunidad de militante o simpatizante. Esa es la respuesta. Dice, ¿se puede generar una cédula de prorrateo beneficiado a candidatos de partido y de coalición? En el sistema no se puede, ¿por qué? Toda vez que el sistema está operando conforme al artículo 218 y la prohibición del 219. Entonces, únicamente, como vimos, es en el ámbito de competencia a los candidatos dependiendo de la concentradora. Entonces, no se puede. Esto únicamente se aperturó conforme al acuerdo 282. La que sigue es, ¿se puede realizar? Bueno, este es el registro contable. Gracias. Dice,
La evidencia que adjunta a la cédula de prorrateo creada se guarda en las pólizas de las contabilidades de los candidatos. Digo, lo que se señala es de forma automática y la evidencia únicamente se adjunta una sola vez a la cédula y se tiene la visualización a todas las pólizas de los candidatos beneficiados. La que sigue, por favor. Me voy yendo un poquito más rápido porque ya estamos fuera de tiempo. Entonces, hay una consideración muy importante. Nos han hecho una pregunta y lo que pasa es, ¿qué pasa cuando se prorratea una casa de campaña que es del seno del Comité Ejecutivo Nacional? Si ustedes recuerdan, conforme a la mecánica de prorrateo, se cancela el gasto, ¿no?, dentro de la concentradora. No obstante, ¿cómo podríamos cancelar un gasto de una casa de campaña cuando, ¿cómo se llama? Esta no tenemos un gasto porque es el Comité Ejecutivo Nacional o el Comité Ejecutivo Estatal. Luego, entonces, lo que hace el sistema cuando nosotros escogemos prorratear una casa de campaña que es el CEN o el Comité Ejecutivo Estatal, lo que hace es, nos vamos a cuentas de orden y ahí es donde hace el registro contable de forma automática. No impacta ingreso y gasto en la contabilidad de la concentradora. La que sigue, por favor. ¿Esta es la misma lámina? ¿La que sigue? Bueno, aquí, esto es, ya con esto termino el tema de prorrateo en el módulo como tal. Como les comentaba, pues finalmente la selección de candidatos y entrar a una contabilidad, una concentradora, todo esto está en el centro de ayuda y están las guías para que se puedan efectuar. No obstante, por el tiempo, pues quisimos dar los principales puntos. Esta lámina que tenemos aquí, no obstante que lo tocó en la mañana, hizo una mención el subdirector Armando Razo referente a la liberación conforme al acuerdo de prorrateo 282, pues finalmente, ¿ustedes se lo saben de qué habla el acuerdo 282? ¿Sí? A ver, ¿quién me lo dice? Puede haber un prorrateo de un coaligado con una persona de par. Con un candidato puede haber un prorrateo entre candidatos de coalición y candidatos de partido que no estén dentro de la coalición a nivel partido. Eso es lo que libera la prohibición del artículo 219, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo se va a hacer este prorrateo? Este prorrateo se va a hacer fuera del sistema con las mismas reglas que el 218, ¿no? Conforme a lo que explicaba el contador Muñoz en la mañana, pues decía, pues debe ser conforme a la territorialidad, ¿no? Eso es lo que mencionó él. No obstante, a lo mejor creo que este ejemplo no lo vimos en el caso de cálculo, se va a subir una parte, se les va a proporcionar una guía y un material de apoyo para que ustedes puedan generar el papel de trabajo que vayan a adjuntar para cuando hagan este tipo de registros, cuando hagan este tipo de gastos, únicamente, ¿qué gastos se pueden prorratear por el acuerdo 282? Propaganda fija en la vía pública, espectaculares y eventos. Esos son los únicos tres gastos que caen dentro del acuerdo 282. Luego entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando el gasto está como en la concentradora? Cuando ya perteneció, un gasto se hizo en la concentradora de este tipo de eventos y tuvo estas características de territorialidad. Bueno, pues entonces tenemos el gasto en la concentradora, lo tendríamos que cancelar el gasto y pasar a ingresos por transferencia en especie. Conforme al acuerdo 282, son las cuentas contables que hace un momento vimos con el contador Luis Miguel. Entonces, ahí, si ya hicimos un prorrateo de este tipo, tendremos que hacer esa cancelación y pasar a ingresos por transferencias en especie y así se va a señalar, acuerdo 282. ¿No? ¿Para qué? Para que cada candidato beneficiado pueda efectuar ese registro, ese reconocimiento de ese ingreso. Y el registro contable dentro de los candidatos que reciban el beneficio conforme al 282 va a ser gasto centralizado, el que le corresponda de estos tres tipos de gastos, contra la cuenta de ingresos por transferencias en especie, acuerdo 282. Únicamente pueden utilizar esas cuentas para eso, ¿no? Para ese tipo de prorrateo y ese tipo de gasto está muy especificado para que pues, bueno, no exista una confusión y pues lo podamos amarrar completamente, ¿sí? Nacional para un prorrateo. Uh-huh. Sí, pero cuando hay un evento, o sea, el artículo 219 dice que los coaligados sí podemos hacer eventos en conjunto, ¿sí? Entonces, cuando se sube un candidato de una coalición local con un candidato de una coalición federal, yo estaba checando y no, tampoco se puede hacer el prorrateo, ¿lo vamos a hacer igual? Lo van a tener que hacer conforme al 282. ¿Sí? ¿Es igual? Sí. ¿Sí? Okay. Conforme al 282 del acuerdo 282. Sí, las dos coaliciones, aunque el artículo sí lo autoriza,
no está el sistema para hacerlo como sea tradicionalmente. El artículo 219 tiene una interpretación en el que es en el ámbito de competencia y por eso no lo permite. Entonces, no, las coaliciones sí. Entre coalición y coalición sí. Como tiene diferentes ámbitos, sí. Es federal y local, no lo permite ahorita la aplicación. Ok, y ya nada más una pregunta, uh-huh. ¿El pago cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Sí. No es de ustedes, no es de ellos. Ah, bueno, sale. Es de auditoría, si quieren, entonces. Nos llevamos esta pregunta sí. Referente al pago como tal. Para me imagino que me está preguntando sobre las transferencias. Sí, sobre cómo se va a hacer el pago, porque normalmente, ¿qué es lo que hacemos acá? Tenemos una concentradora, la concentradora dispersa el prorrateo entre los candidatos suben a la concentradora lo que les toca y la concentradora hace el pago. Ah, ok. Aquí, como está ahorita el acuerdo 282, es que la concentradora ya efectuó el pago de ese gasto del 282. Estamos hablando nada más del 282, ¿va? Entonces, ¿cómo se llama? En ese momento, cuando en la concentradora haga la cancelación del gasto, se va a ir directamente a los candidatos beneficiados. Así es como señala ¿cómo se llama? El acuerdo. ¿El artículo? Directamente bueno, a los candidatos beneficiados. Ok, gracias. Okay. Terminamos el tema de prorrateo. ¿Tendrán alguna pregunta de este tema? ¿No? Ok, vamos a pasar al tema de informes. Yo sé que ya es un poco tarde, ya son muchas horas que estamos aquí todos reunidos, no obstante, son pesados, pero ya estamos en pleno proceso electoral, ya nos quedan 2-3 temas, nada más vamos a dar consideraciones importantes, entonces por favor ya pongamos un poquito más del esfuerzo que ya han venido dando durante el transcurso del día. Vamos a ver el tema de informes. La que sigue, la que sigue, por favor. Digo, ya, realmente a través de la aplicación ya el informe se calcula de forma automática. Se calcula como están las declaraciones anuales de física, si es más, un poquito más allá, ¿no? Porque aquí calculamos la totalidad de ingreso y totalidad de gasto, ya con un clic se hace el cálculo de forma automática conforme al registro contable. Entonces, si nosotros vemos lo que estuvimos viendo a lo largo del día, pues vimos que se aprobaron los candidatos en el Sistema Nacional de Registro de Candidatos, se asignaron las contabilidades, ustedes registraron sus ingresos y gastos, sus evidencias, efectuaron los prorrateos correspondientes y todo eso que ya se efectuó, pues viene con la culminación en la presentación del informe, ¿no? Entonces ya una vez que se presenta el informe, pues ¿quiénes pueden hacerlo? Enviarlo a firma, responsables de finanzas, candidatos y capturistas. Cargan la documentación adjunta al informe conforme al reglamento, a las obligaciones del reglamento que están establecidas. Envían a firma el informe, lo pueden hacer los capturistas y los responsables de finanzas y hay una firma opcional del candidato. Esto es importante que se los comentemos porque nos han llegado escritos en los que dicen no, pues es que pues realmente el candidato pues lo firmó opcionalmente y ¿cómo se llama? Ya con eso cumplió. No, conforme al reglamento, quien presenta los informes y los firma es el responsable de finanzas. Luego entonces la firma del candidato puede ser, pero es de forma opcional. Y la presentación es con la e-firma, por favor que esté vigente, lo hemos dicho muchas veces, pero hemos escuchado muchas tristes historias en los momentos finales de la presentación del informe, donde pues hasta hacen unas sustituciones pues muy, muy rápidas, ¿no? De responsables de finanzas por unos minutos o unas horas. Digo, finalmente no tener una prohibición expresa del reglamento, pero prevean en lugar de hacer a lo mejor otras cuestiones que no son las que deban de ser, ¿no? Entonces, estas sustituciones de los responsables de finanzas también se dan avisos a la unidad técnica de fiscalización y se hacen a través del sistema, pero bueno, es responsabilidad de ustedes estas sustituciones. Y también, bueno, ya lo que nos puede generar el sistema, una vez que presentamos el informe de forma automática, nos genera una CUSE, la balanza de comprobación con el corte que tengamos del periodo, los anexos de casas de campaña o pre-campaña en su caso, el anexo de otros ingresos y otros gastos y el anexo de eventos políticos, ¿sí? Esto es todo lo que se genera de forma automática con la presentación del informe. La lámina que sigue, por favor. Bueno, unos tips y recomendaciones. Finalmente, ahorita para este proceso, la documentación adjunta, la pueden ir ustedes subiendo, no esperarnos a lo mejor a los últimos 3 días, ya que está el vencimiento. Sabemos que pues ya con la concurrencia correspondiente de toda la volumetría que dio la contadora María al inicio de la plática, pues es muy importante que ustedes puedan prever subir esta información.
No hay sistema que realmente pueda subir 500 megas en un minuto, ni tampoco internet que ustedes puedan tener, ¿no? Entonces, esto considérenlo también, porque pues finalmente ya al final de los cierres, casualmente son las mismas llamadas. El tamaño de los archivos de la evidencia, por clasificación vamos a tener 600 megas, creo que ya se amplió, es una clasificación importante. La firma igual que sea el responsable de finanzas y que esté vigente. En la sección del firmado se muestra el RFC y el nombre del responsable de finanzas que está efectuando la presentación del informe. La lámina que sigue, por favor. También, otro punto importante. ¿Sí acuerdan? ¿Alguien recuerda que se aplicó el acuerdo CFC-001 en el caso de precampaña? ¿No? Ustedes fueron de todos los cumplidos que presentaron su informe en la fecha de vencimiento. ¿Sí? Oh, excelente. Bueno, para aquellos que llegara a ser como un incumplimiento, el acuerdo CF001-2018 señala que también aplica para el caso de campaña. Lo que dice expresamente este acuerdo es, y si no lo han checado, les pedimos que por favor lo lean en la sección del Centro de Ayuda del Sistema Integral de Fiscalización, en la sección de acuerdos, ahí está el acuerdo, y lo que señala es que una vez que se tenga el vencimiento, si hay una omisión como tal en la presentación del informe, se aperturará el sistema 3 días adicionales para la presentación del informe. Si después de la presentación de estos 3 días adicionales que se dan conforme al acuerdo CF001-2018, ya no habrá ¿cómo se llama?, periodo de corrección, ¿no? Ya esa etapa para esa contabilidad específica estará cerrada. Luego, entonces, esto es importante que ustedes lo tengan, se mandan los avisos y los recordatorios correspondientes, pero sí es una implicación directa. ¿Por qué? Porque finalmente serán unas sanciones correspondientes, ¿no? Omisión en la presentación del informe, ¿sí? Y ya todas las observaciones que se hagan, finalmente pues ya quedarán como fijas, porque pues el periodo de corrección ya no se aperturará, ¿sí? Entonces, la lámina que sigue, por favor. Bueno, seguimos con la parte del firmado del responsable de finanzas. En cada menú de la presentación del informe nos remite a diversas guías que nosotros tenemos para la presentación del informe. Y otro punto importante es la respuesta del oficio de errores y omisiones. ¿En dónde se efectúa? Se efectúa en una póliza en ceros como tal dentro de la concentradora que le competa. Ahí la respuesta será del oficio de errores y omisiones, ¿sí? La lámina que sigue, por favor. Es importante también, en el caso de precampaña, como bien lo vieron con el contador Luis Miguel, únicamente hubo un solo periodo, así lo mandata el reglamento. Aquí, como vieron con la contadora Mari, en el caso de temporalidad, vamos a tener ¿cuántos periodos en el ámbito federal? 3. Perfecto. Los informes son de forma acumulativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener 3 periodos, se van a presentar informes de primer periodo, su fiscalización y su corrección. No obstante, el informe del segundo periodo va a arrastrar las cifras del informe del primer periodo y el informe del tercer periodo, de forma acumulativa, va a arrastrar las cifras del informe de primer periodo, su etapa normal y corrección, del informe del segundo periodo normal y corrección y del informe del tercer periodo normal y corrección. ¿Dónde se van a ver reflejadas? En el informe vamos a tener 2 columnas, una que dice periodos anteriores y otra del periodo. En la de periodos anteriores visualizaremos en el segundo la de primero y en el tercero la de primero y segundo periodo sumadas. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan considerar. Así es como se visualizará y así es como se transparentará. La lámina que sigue, por favor. Está dentro de las, conforme al acuerdo 282, pues tenemos ya que, ¿dónde se van a visualizar en el informe esos ingresos por transferencia que tengamos? Como tal, tenemos la sección en el informe de ingresos por transferencia donde nos desglosa todo. Vamos a adicionar un rubro que se señale ingresos por transferencia en especie, acuerdo 282. Se ve en la parte inferior, ¿sí? Tanto para el ámbito local como para el ámbito federal. La lámina que sigue, por favor. ¿Qué pasa si no se presenta el informe de campaña? Pues bueno, tenemos sanciones correspondientes. Preguntas frecuentes, el informe debe ser firmado por el candidato. ¿Sí? Es opcional. ¿En qué sección puedo consultar y asignar al responsable de finanzas? En el módulo de administración. La que sigue, por favor. He enviado a firma el informe de campaña y quiero agregar o modificar el informe. ¿Qué tengo que hacer? Pues es una pregunta muy común. Ya lo presenté y quiero agregar información adicional. Si estoy en temporalidad, lo dejo sin efecto y vuelvo a presentar un nuevo informe. La que sigue, por favor. He presentado el informe de campaña y me encuentro en temporalidad de presentar el informe y quiero agregar o modificar el informe.
De la misma forma, tengo que dejar sin efecto para que pueda yo agregar evidencia o agregar registros contables y el informe los pueda volver a considerar. ¿Dónde se reflejan las transferencias en especies derivadas del Acuerdo 282? Bueno, pues tenemos estas secciones dentro del informe que serán en la parte del balance. Ingresos y gastos, se llamará ingresos por transferencias en especie, Acuerdo 282. Y también origen y monto de los recursos, ingresos, rubro ingresos por transferencia en especie, Acuerdo 282. Así, ahí es donde se las podrán ustedes visualizar. La que sigue, por favor. ¿Los candidatos RP están obligados a presentar el informe? Sí, siempre y cuando hayan señalado. Ajá, una pregunta frecuente es, ¿los candidatos de representación proporcional están obligados a presentar el informe? La respuesta es sí, si los dieron de alta en el CNR y dijeron que iban a hacer campaña. Sí, adelante. Me queda una duda, claro. O más bien me surge una duda. Si estrictamente el gasto se puede ser la transferencia correspondiente, o por ratear, y hacer la transferencia por parte de estos candidatos, uh-huh. Se considera que estarían en cero en algún momento sus cifras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo estaría reportando el informe? Y estrictamente, si está en ceros. Y segundo, también tengo la inquietud porque no se establece topes de gastos de campaña para este tipo de candidatos. Así es. Entonces, pues ahí también, si al momento de que yo hago el prorrateo, y esa es la única, que la de transferencias, o por rateo, por parte del candidato, en ese momento, pues sí me surge la duda a presentar ese informe. Sí. Y abonando a la duda del contador, pues yo le veo otra salida positiva, ¿no? Pues entonces yo podré ratearles gastos a ellos, o sea, es decir, diluir el gasto que traigo en los de mayoría con ellos. Pero sí tenemos la duda de cuál es el fundamento legal del RP, porque no vemos tampoco topes, o sea, en los acuerdos no hay topes para ellos. Y si tú, por otro lado, me dices que el candidato de representación proporcional puede prorratear a los de mayoría, entonces ya ahí como que estoy claro, algo perdida. Claro que sí. Contestamos. Gracias. Efectivamente, el candidato de representación proporcional no tiene tope, pero a ese candidato no se le va a efectuar el prorrateo. O sea, a él no le vamos a efectuar el prorrateo. ¿Por qué? Porque no tiene tope como tal. Pero si ese candidato va a efectuar el prorrateo, la dispersión del gasto que él hubiera utilizado en su informe de ingreso y gasto de campaña, si hubiera hecho campaña. Entonces, si hubiera hecho campaña como tal, tiene un ingreso y un gasto, ¿no? Así lo va a efectuar. Entonces, este gasto que está haciendo como tal, lo tiene que dispersar entre los candidatos de mayoría relativa. Es como la concentradora. La contabilidad de la concentradora pues tampoco tiene un tope, pero dispersa el gasto. Bueno. En ese sentido, si tú me estás diciendo que es como una concentradora, tendría que quedar en ceros. Tendría que quedar en cero en la parte del gasto. ¿También en el ingreso? En la parte del ingreso se va a reflejar como tal, quizá a lo mejor lo que tuvo de ingreso ese candidato como tal, ¿no? Entonces, pero al final también tendría que estarse prorrateando entre los de mayoría. Sí. Se va a prorratear, cuando se prorratea como tal el gasto. No, también el ingreso. No, ahí diferimos, ¿eh? Y tendríamos que a lo mejor hacer una consulta ahí porque no nos queda claro, ¿eh? Sí, con gusto, yo creo que sí sería conveniente y pues, para poder contestar en los términos del reglamento. Ok, oye, a ver, si entendí bien, tú dices que los candidatos no tienen tope de campaña. Los candidatos de representación sí, no tienen tope de campaña. Imagínate si ellos se ponen a gastar y gastar y gastar y gastar y luego se lo transfieren a los otros y los otros ya tienen gastos y de repente se sobrepasan en el tope de campaña. Sí,
Así es, efectivamente, digo, finalmente esta figura y esta obligatoriedad dentro del reglamento trae para evitar ese tipo de estrategias, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor podría, el prorrateo como tal es en relación al beneficio que se da dentro de la territorialidad, ¿no? Entonces, si nosotros, si un candidato de RP, que no va a ser un candidato de mayoría relativa, un cargo fiscalizable, efectúa cargo, ¿cómo se llama? Actos de campaña en donde pues refleja un ingreso y un gasto, pasaría lo que usted dice, y si no se lo dispersaran los de mayoría relativa, entonces no les incidiría en el tope a los de mayoría relativa. Entonces, esto sería contrario. Como que hay incongruencias en esto, ¿no? Yo creo que sí, digo, está un poco raro. A lo mejor es la primera vez que yo escucho esto, y yo creo que sería cuestión de, como dice la contadora, pedir una consulta y regularlo bien, porque si no se mide esto, si no tiene topes, puede haber luego consecuencias que afecten a otros candidatos. En donde lo va a visualizar en el tope es en los DMR. Sí, por eso. Pero entonces no tendría yo que presentar informes de RP, discúlpame, si yo ya estoy reflejándolos en los de mayoría. Está reflejando el gasto como tal, si quieren, yo creo que insisto, vamos a hacer la consulta porque no estamos de acuerdo. Del reglamento les demos y otra cosa, el fundamento. Les damos el artículo ahorita en la presentación del informe de los RP. No lo vimos, por eso, ¿no los puedes decir cuál es el fundamento? La LEGIPE establece todos los fundamentos para las campañas de mayoría relativa, y en ninguna parte de la LEGIPE menciona que los candidatos de representación proporcional van a hacer campaña. ¿Esto de dónde sale? Porque realmente es… No lo entiendo. No sé si a lo mejor ustedes no saben, pero a lo mejor alguien aquí sí podría decirlo. Si hay alguien que sepa cuál es el fundamento de que un diputado o un senador puede hacer campaña y que está dentro de una lista de representación proporcional, pues por favor que nos digan, iluminen. Claro. Sí, si dices que está ¿no podríamos verlo? Claro, ahorita buscamos ¿cómo se llama? El fundamento y se los proporciona. Gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a… El siguiente punto, que se habla de los informes trimestrales, vamos a hacer referencia al acuerdo CF-009-2017, creo que también es importante que lo tengamos presente, toda vez que esta presentación del informe trimestral como tal, pues finalmente está exenta cuando existe proceso electoral, ¿no? Entonces tenemos dos entidades que no van a tener proceso electoral en el ámbito local, para estas entidades no habría exención en este caso de la presentación del informe trimestral, y sí sería, pues bueno, es importante que lo consideren, ¿sí? La lámina que sigue, por favor. Quisimos proporcionar unos rubros como tal del informe, de las principales sanciones, para que ustedes las puedan considerar. En este caso, pues tenemos que en el caso de las principales sanciones que hemos tenido en el informe, esto es lo que pasó en el caso de precampaña. Si nosotros hacemos un zoom, por favor, a la tabla de los gastos. Hacemos un zoom a la tabla de los gastos, por favor, de las sanciones. Sí, entonces, si vemos eventos reportados de manera extemporánea, que lo que veíamos en la tabla de la agenda de eventos, tenemos que, recorremos del lado derecho, por favor, Luis, son 509.557.50. En el caso de eventos reportados de manera extemporánea posterior a la celebración, tenemos que las sanciones en el caso de precampaña fueron de 5 millones, los gastos no reportados, 4.534.000, ingresos, informe presentado de manera extemporánea, tuvimos sanciones cerca por 38 mil pesos en el caso de precampaña. En el caso de ingresos no reportados, conforme al ingresos no reportados, tenemos que son 217.486. Gastos no prorrateados a la totalidad de cargos federales son 150.678. Omisión de presentación de CFDIs, 93.230. Entonces,
Estas son todas las consideraciones que nosotros a lo largo de la plática les estuvimos señalando, ¿no? Entonces, exponemos la tabla de las sanciones como tal, para que ustedes puedan visualizar el impacto de cara a campaña. Obviamente el volumen va a ser mucho mayor. Vamos a la lámina que sigue, por favor. Permítanme. Vamos a dar el artículo de referencia. Permítanme un momento para que lo podamos visualizar. Un momento, por favor. Vemos que es el artículo 243. Lo estamos buscando para darle lectura. Gracias. Aquí está, 243. Mire, voy a darle lectura. Si ustedes tienen ahí su reglamento, ¿sí? El artículo 243, numeral 2, dice: los candidatos del municipio de representación proporcional que realicen gastos de campaña deberán proporcionar el informe respectivo. Es el artículo 243 del reglamento, numeral 2. Bueno, a ver, vamos por partes. Ya primero nos pediste el fundamento de dónde está la presentación del informe. Está en el artículo 243. De un candidato de representación proporcional pueda hacer campañas. Claro, esa es una segunda pregunta. La primera creo fue muy clara y fue: ¿en dónde está el fundamento, que fue lo que pidió la contadora para presentar el informe de RP? Fue muy clara y el artículo es el 243 del reglamento que me señalabas que en dónde estaba, numeral 2. Ahí está, dice: sujetos obligados de presentación del informe, los candidatos por el principio de representación proporcional que realicen gastos de campaña deberán presentar el informe respectivo. Ahí cumplimos una primera respuesta. La segunda es: hay otro artículo que señala en el artículo 243, numeral 3, los gastos reportados por los candidatos plurinominales deberán identificar la campaña beneficiada de los candidatos de mayoría relativa, los cuales serán prorrateados entre las campañas beneficiadas de la circunscripción que les correspondiente, según a lo establecido conforme al artículo 218 del reglamento. Y el artículo 218 del reglamento lo que nos señala es el procedimiento de prorrateo conforme a tope de gastos de campaña. Y complementando un poco, en realidad esta situación de definir que los RPs pueden hacer campaña fue una resolución del tribunal, no fue propiamente una disposición electoral. En su momento hubo un partido político el cual apeló el hecho de que los DRP no pudieran realizar gastos de campaña y el tribunal dijo: no, si pueden, ellos juegan bajo las mismas reglas y jurídicamente pueden hacerlo. Entonces fue como que el aplicar, digamos, una disposición en materia electoral en el ámbito administrativo que había definido el tribunal, ¿no? ¿Tendrás el número de sentencia o jurisprudencia o tesis? No lo tengo a la mano. Pero hoy tenemos que salir del error, ¿no? Sí. Perdón. No, está bien, mira, no lo tengo a la mano, pero te lo proporcionamos. Digo, sí queríamos comentar el antecedente y las disposiciones y ya se los entregamos dentro de la lista de lo que va a ser el circular de las preguntas-respuestas, ¿no? Sí, insisto, discúlpame. Sí dices claro, y sí es cierto, el numeral 2 del 243, que deberán presentar informes. Sin embargo, el numeral 3 dice: los gastos reportados por los plurinominales deberán identificar la campaña beneficiada de los candidatos de mayoría, los cuales serán prorrateados entre las campañas de la circunscripción correspondiente, según lo establecido el artículo 218 del reglamento. Y hasta ahí estamos padre. O sea, para mi gusto, para mi entender, debería quedar en ceros el informe. A lo mejor, sí llevar una contabilidad, sí. Y estarán ahí los gastos que ellos reportaron. Pero al final,
deberán quedar en ceros. Sí, ¿les parece? Si yo entiendo la duda, perfecto. Hacemos lo de la consulta y continuamos para efecto de poder recuperar un poco el tiempo. Rapidísimo, para que valga la pena que ya consiguieron el número de expediente, es el SUBRAP 193-2012. Fue de MC. De hecho, adicionalmente, otro fundamento que puede dar este soporte es en el artículo 28 del manual de usuario del CIF, de acuerdo CIF, perdón, ahí señala también lo mismo. Los precandidatos y candidatos por el principio de representación proporcional que obtengan ingresos o efectúen gastos de precampaña y campaña deberán realizar el registro contable de estos y presentar su informe respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento y los presentes lineamientos. ¿Sí? Bueno, eso es nada más para los fundamentos que nos habían solicitado y la obligatoriedad en la presentación del informe. Vamos a continuar con el último tema, uno de los últimos temas. Muchas gracias por su intervención, contador. Efectivamente, como hemos venido señalando en